rey de la montaña que vuelve a lanzar un hachazo, queriendo asegurar su reinado. Aunque luego, no sé, hay que ver la foto fini ahí de la llegada de esa última. Dame ánimo, Carlos, búfala. ¿Sabes lo que me ha dicho el tío? Que no se puede hacer la rally por aquí. No es que ahora está fino Santiago. Dice, ya, pero no puede ir para aquí haciendo la rally. Vamos a ver el canelo. Vamos a ver el canelo. ¿Qué puede ir con la vida ahí? Ya se encargado, tienes que tener malas follas dentro. Yo te dejo pasar, pero encargado. Toda la polla. Hemos cogido unos metrillos. ¡Vámonos! Tengo que soltar el carlillo este. Se ha empeñado en ser el rey de la montaña. Estamos jugando la etapa. No se fía, todavía le queda unos 300 metros de subida. El pelotón guardando la distancia ideal para lanzar el ataque definitivo. Queda montaña, bro. Queda montaña. Y el pelotón da los favoritos al resultado. Los tres ahí. Hay una tregua. ¡Uf! ¡Ay! Ahora mismo vamos de campo de fútbol a campo de fútbol, esta ruta. Bueno, que ya hemos llegado. Ahí
Paseo para allá, tiene 5 o 6 kilómetros chulísimos. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Ay, perdón, que me he liado. Nada, pasad, pasad. Vamos, chicos. Venga. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú. Jornadita de descanso en Gijón, que ha venido de Perlas para relajarnos un poquito. Vamos a ver, que nos quedan 5 días para acabar y no hace falta descansar como el comer. Vamos.
Bueno, vamos a recoger la bici, hemos dejado ahí en el taller de Trek. Así que vamos a ver si nos han dejado lista, que íbamos listos de cambio, del bloqueo. Vamos, fatal. Tanta lluvia, barro. Y mira el día, el diazo que hacía hoy, vamos. ¿Qué? Ah, buenas tardes. Ah, ¿qué? ¿Cómo va eso? ¿Te han dicho algo? No. ¿Has preguntado? Todas las veces que nos pegamos. Y sabes de lo que hace falta. Bueno, la bici de Carlos ya la tenemos lista. Nico. Y bueno, el vídeo sería para verlo, pero. Carlito, dije que hecho, ¿cómo esto, esto bailaba como si fuera las fiestas de. Anda, que se llegue a ver, que te lo enseñe. Era el cassette. Te puedo enseñar ahora al compañero el vídeo para que lo veas. Entonces hubo que cambiar los rodamientos del núcleo. Aparte, tenías la patilla floja y el cambio flojo. Que si hubiese seguido así, podía haberte caído el cambio. Entonces, tal como lo tenías, no te iba a funcionar el cambio bien. Normal, ¿cómo dices que los rodamientos del cassette? Los rodamientos del núcleo. Enséñale el vídeo, que es para verlo. El núcleo lleva. El núcleo por dentro lleva unos rodamientos y estaban completamente. ¿Y eso de qué es esto? Son. Al final son unos rodamientos del uso, del desgaste. Claro, del uso, claro. Empiezan a coger los guardas y si no se cambia. Carlos. Pues. Estuvo antes, venía antes de esa. Es que le has quitado el tornillo. Así. Así iba, así sí. Le has quitado el tornillo. ¿No quiere quitar el tornillo? No. Mira, un poco. Mira. Esto para vosotros. No las barritas, esta santa madre. Oye, esto es tuyo. ¿Cuál? ¿Esto qué es? Santa madre de esta marca. Una zamburiña. Barritas muy buenas estas. ¿Has visto tú estas? Sí. Sí. Pero no hay medio. Y que le sobra uno. Cambio. Bueno, pues nuestros amigos de Gijón nos han solucionado el problemilla. Menos mal que no ha dado por venir. Porque si no, sabe Dios, y llegábamos. Vámonos. Bueno, en la jornada de descanso hay que salir a rodar un poquito. Si fuéramos profesionales, no se puede estar parado en el hotel. Bueno, pues al final hemos podido aguantar la primera semana. Ya nos han quitado los puntos aquí en el centro de salud, aquí de Gijón, Parque de la Villa o algo así, no recuerdo bien. Y bueno, gracias a que esta mujer de Irún ha hecho yo unos puntos medio en condiciones, hemos podido aguantar, porque esto no lo firmaba ni el Tato, niño.